En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Y el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. A algunos les gusta presentar a Jesucristo como si fuera un anarquista moral, a veces como si fuera un anarquista en todos los sentidos, también social y político. Para estos, y dentro de este grupo hay no pocos sacerdotes y obispos, para estos Jesucristo era alguien que predicaba el amor libre y que permitía a sus discípulos, a sus seguidores, hacer lo que les pidiera el cuerpo, en todos los aspectos, no solo en el aspecto sexual. Jesucristo anarquista, Jesucristo libertino, no libertador, sino libertino, Jesucristo que derogaba toda ley moral para que reinara únicamente el capricho. Ese es el modelo que algunos muestran. Seguramente lo hacen quiero pensarlo así, con buena intención, quizá para justificarse a sí mismos, o pensando que de esa forma quitan cargas en las espaldas de la gente, que así puede dar eh, rienda suelta a sus instintos sin un sentimiento de culpa. Hablan del Dios misericordioso y lo equiparan a este tipo de Dios al Dios para el cual la frontera entre el bien y el mal se ha difuminado tanto que cada uno la puede situar y dibujar como quiera. Nada que ver con la realidad, nada que ver. Recientemente un importante arzobispo y cardenal decía que algunos utilizan las leyes morales para oprimir. Eh, no especificaba, ¿verdad? Pero eh, en otras declaraciones suyas se mostraba a favor de la abolición de toda la moral sexual de la Iglesia. Así que se supone que se refería a, a ello. La ley moral, en particular la ley moral sexual, es, repito, para algunos importantísimos hombres de Iglesia, una fuente de represión, de opresión. Para eso hay que liberarse. Hay que liberarse acabando con esas leyes morales opresoras. Pero ese Jesucristo que ellos quieren y al que ellos siguen, ese Jesucristo no es el verdadero. Pueden hacer su propia religión, no digo ya su propia iglesia porque resulta difícil hacer una iglesia que no siga a Jesucristo, pueden hacer su propia religión. Ha habido en otras épocas ya religiones así. En Roma, en Grecia, en la época de Nuestro Señor, estaban, había templos paganos donde se practicaba la prostitución sagrada. La forma de dar culto a Dios, a ese Dios, era yaciendo con prostitutas. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Pero llamarse seguidor de Jesucristo y a la vez decir que nuestro Señor era un opresor es de un cinismo insoportable. El Evangelio de hoy lo dice con toda claridad. El que se salte una coma de los preceptos de la ley y se lo enseñe así a los hombres era el menos importante en el reino de los cielos. La ley. Y se refería el Señor a los diez mandamientos, que es con mayúsculas la ley en el Antiguo Testamento. La ley es intocable. No es opresora. Es, al contrario, libertadora. Cuando uno dice que no robar es molesto, es porque está pensando ser un ladrón. Pero a la víctima le parece muy bien que exista la ley de no robar. Cuando uno dice que no matar es opresor, es porque está pensando ser un asesino. Pero a la víctima que haya una ley que impida el crimen, le parece muy bien. Cuando uno dice que las relaciones fuera del matrimonio están muy bien, es porque está pensando ser un adúltero. Pero a la víctima, a la esposa o al esposo engañados, le parece muy bien que haya un freno para el adulterio. Nuestro Señor, por el bien nuestro, no solamente mantuvo las leyes morales contenidas en los diez mandamientos, sino que las amplió. Él dice, las llevó a su plenitud hasta el punto de que cambió algunas cosas y, por ejemplo, prohibió el divorcio o recordó, si es que lo habían olvidado, que no solamente se pecaba con la obra, sino incluso con el pensamiento. El que mira a una mujer con deseo dice, ya está cometiendo adulterio, ya está cometiendo un pecado. Y así todo lo demás, porque no solamente existe el sexto mandamiento, nuestro Señor habló y dijo claramente que no bastaba con no hacer el mal, sino que había que hacer el bien y que ese bien que tú podías hacer era tu responsabilidad, y de ese bien hecho o no hecho, tú serías juzgado. Ha llevado la ley a su plenitud, y lo ha hecho porque nos ama, porque ama a la víctima naturalmente, porque ama a la esposa engañada, o porque ama al que va a ser robado, o calumniado, o asesinado. Pero también porque ama al posible agresor, porque el pecado, y yo no sé cómo estos liberacionistas no lo han entendido todavía, el pecado no solamente hace daño a la víctima, sino también al que lo comete. El Señor quiere nuestro bien, el de la víctima y el del asesino. El Señor quiere nuestro bien. Las leyes morales de Jesús son para nuestro bien. Aquellas cosas que resultan difíciles de cumplir, esas cosas son para nuestro bien el que las cumplamos. Y lo que tenemos que hacer es pedir humildemente la gracia para ser fieles a los mandatos de Cristo y si alguna vez no lo somos, pedir perdón en lugar de pedir que nos engañen a nosotros mismos o engañarnos a nosotros mismos. Que así sea.